Donald Trump sigue descendiendo en todos los sondeos nacionales. Esta semana la desaprobación de su gestión aumentó hasta 21 puntos porcentuales y en la intención de voto para las presidenciales de noviembre, su rival Joe Biden obtuvo una ventaja de hasta 17 puntos. En este contexto, el mandatario centró parte de una rueda de prensa en la Casa Blanca en la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, elegida por Biden este mismo martes. Oí que no cumple con los requisitos y, por cierto, el abogado que escribió este artículo es alguien muy cualificado, un abogado con mucho talento. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, Trump hizo alusión a este artículo de opinión de la publicación conservadora Newsweek, que insinúa que Harris, de padres jamaicanos, no nació en Estados Unidos. Asumiría que los demócratas lo habrían comprobado antes de que fuera elegida para presentarse a vicepresidenta. No es la primera vez que Trump lanza estas acusaciones contra una figura prominente de la oposición. Ya lo hizo con el entonces presidente Barack Obama. Trump contribuyó a difundir la idea de que había nacido en Kenia. Obama llegó a publicar su certificado de nacimiento hawaiano en dos ocasiones para desmentir el rumor. El equipo de campaña de Biden no tardó en condenar en un comunicado la actitud del presidente al que acusó de fomentar el racismo y la división del país.